Esa es una decisión de cada uno de los partidos. Por ejemplo, a nuestro partido no le gustaría estar aliado con las FARC para las elecciones del 18, pero por supuesto sí van a existir dos bloques. Un bloque que va a defender los acuerdos y les dará sostenibilidad, y otro bloque que irá en contra de ellos y por supuesto querrá acabarlos. Yo creo que sobre eso va a ser el eje central de las elecciones del 2018.